Su lente nos descubrió un México de claroscuros, en el que el maguey y la nube reinaban sobre el interminable paisaje de volcanes. A través de su mirada nos asomamos a un país vibrante y lleno de vida. El nombre de Gabriel Figueroa es evocación de luz, sombra, paisaje y nacionalismo. A través de sus 213 películas, logró junto con Alex Phillips, Ross Fisher, Jack Draper y Paul Strand, entre otros, establecer el valor real de la fotografía en el cine, convirtiéndola en uno de los factores que le dieron grandeza al cine nacional en la llamada Época de Oro. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo. La primera escena de la película arranca con la cámara en un coche, en la carretera, siguiendo una línea de caballería. Se suponía que Pedro Armendáriz venía al frente, en el centro, ¿no? Y la línea iba corriendo así, la cámara iba siguiendo los ellos. Ese pedazo de terreno pasaba a la carretera también. Le digo porque a Pedro lo dobló un muchacho que se llamaba Sergio Arroyo, que daba exhibiciones de charreada en el Madison Square Garden. Ya por ahí podemos ver la calidad del cine. En un momento dado en la cámara vimos que el caballo se desprendía de los demás, no tenía que desprenderse. Y él solo se arrancaba, se fue, tuvimos que cortar la escena, el caballo se le desbocó a Sergio. Y tuvo que hacer nada más esta cosa tan sencilla como se... Y allí fue donde Pedro Armendáriz se rehusó, de allí en adelante, a tener algo que ver con los caballos. Se subió, se bajaba, pero no quería correr. Y tenía razón. Mire usted, este señor se le desbocó el caballo. De la crin no lo soltó con una mano. Con la otra mano, ¿no?, se tiró todas las cananas, las pistolas, el sombrero, todo lo que traía él. Se zafó. Una vez zafado, pegó el brinco al cuello del caballo, cruzó las piernas, ¿no?, metió la otra mano, le sacó la lengua al caballo, acá, y así lo enfrenó, porque si no lo coge un coche, un camión, a la pasada, allí el caballo. Bueno, cuando hizo eso ya se aventó, se paró el caballo y él se bajó, fuimos por él, todos con un aplauso, recibieron, o sea, el señor estaba amarillo completamente, y dice, Pedro, ven eso, a mí no me va a pasar. Gabriel Figueroa nació en la Ciudad de México el 24 de abril de 1907. Realizó estudios en la Academia de San Carlos y en el Conservatorio Nacional de Música, mismos que no concluyó, pero que sin duda contribuyeron a conformar su concepto estético. Descubrió la fotografía y, sin estudios formales en dicho arte, comenzó un camino hacia su perfeccionamiento. Pasa, mi general, y créame, yo sé lo que se siente aquí, pero se necesita ser muy macho para saber pedir perdón. Y yo no lo fui. Y aquí me tiene, me viento. perdónenme. Ya he hablado mucho y no quiero molestar. Con permiso, mi general. Recuerdo que un tal Armando Espinoza era nuestro jefe de producción y nos dijo, ¿para qué se van a Puebla si por la calle de Medellín hay un set de los hermanos Rodríguez, que es la calle de un pueblo? Y dice, bueno, cuando se contrata a Gabriel Figueroa, no se va a hacer una película a la calle de Medellín, ¿verdad? Es decir, la importancia de esos nombres obligaba a una producción decorosa. No la vengo siguiendo, oiga. La vengo cuidando. Pues no me venga cuidando, oiga. Que yo no necesito guajes para nada. Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, filmada en 1936, fue sin duda una película relevante tanto en la cinematografía nacional como en la carrera de Figueroa. Dicha cinta es considerada como el primer éxito internacional, comienzo de la época de oro de nuestro cine y base para la industria cinematográfica del país. Con ella, Figueroa ganó el premio por mejor fotografía en el Festival de Venecia en 1938. Sin embargo, su trabajo pasó inadvertido. Cabe señalar que el éxito de Allá en el Rancho Grande se produjo en un momento crucial. La Segunda Guerra Mundial se vivía en Europa y en Estados Unidos la producción fílmica era casi nula, lo cual ayudó al auge internacional del cine mexicano. En 1943 trabajó en Flor Silvestre, bajo la dirección de Emilio Indio Fernández, lo que marcó el inicio de una colaboración que produciría más de 20 películas y que contó con la participación de los mejores escritores y actores de la época, Mauricio Magdaleno, escritor, Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Entre las cintas más destacadas que realizaron se encuentran María Candelaria, La Perla, Enamorada, Maclovia, Salón México y Pueblerina. Figueroa se acopla a las exigencias y estilo del Indio Fernández, descubriendo en cada escena la grandeza de los paisajes urbanos y campiranos. Su cámara contribuyó a dramatizar el trabajo actoral hasta un punto magistral. Yo le enseñé a Mauricio, hicimos una mancuerna preciosa y lo recuerdo con mucha gratitud y cariño porque una película no la hace un solo hombre, la hace un conjunto. Nos entendíamos muy bien, porque él decía, mira, yo necesito un full shot así en estas condiciones y todo. Entonces yo le presentaba una o dos opciones, ¿no? Ponía yo esto es lo mejor. En este tiempo, el estilo de Figueroa se consolidó plenamente y se impregnó del nacionalismo cultural de la época, construyendo con un marcado sentido plástico un México sublime, donde hombres con traje de charro, mujeres con rebozo, dramáticos cielos, espectaculares claroscuros y paisajes que nos sumergen en una realidad idílica y edifican un país que, sin ser legítimo en su totalidad, nos otorgó identidad. Influenciado por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, en su trabajo encontramos una simbiosis entre pintura y fotografía, resultado de la combinación de la composición plástica y el movimiento y la luz. Ejemplo de ello es la similitud del cuadro de José Clemente Orozco, El Requiem, en la cinta Flor Silvestre. Algunas escenas tenían una gran emoción, como la escena ya llegando al final, ¿no? En aquella escena recuerdo que María Félix se está casando con un americano y el americano le ha regalado un collar de perlas, ¿no?, que se las pone. Y entonces, en el momento de ir a firmar, está arreglado todo el script, suena el tambor de las tropas que encabeza Pedro Armendáriz que van a combatir. Por fuera en la calle y está en un segundo piso. Entonces, en el momento de oír el tambor, ella hace así y se rompen las perlas y caen las perlas al suelo y sigue el tambor llevando el ritmo más o menos de aquel sonido raro. Entonces salen todos al balcón. Y afuera a mí se me ocurrió, para darle mayor realce a la escena, como teníamos que tener en primer término las tropas que pasaban con Pedro Armendáriz y el balcón en el fondo de María Félix. Y se me ocurrió a mí poner una luz, era noche, y pusimos todas las siluetas de los soldados que iban pasando, gigantescas contra la fachada de la casa. Y era una impresión muy, muy fuerte, ayudaba, es lo que ayuda, por ejemplo, la fotografía a complementar el drama, ¿no? Con la filmación de Los Olvidados comenzó en 1950 una colaboración exitosa con Luis Buñuel. Esta película es una historia sobre delincuencia juvenil escrita por Luis Alcoriza, ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Cannes. Dejó de existir el 27 de abril de 1997. Con su muerte se perdió uno de los últimos baluartes de la época de esplendor del cine nacional. Un camarógrafo excepcional que atrapó con su lente y su visión un México idílico que vive en nuestro recuerdo y que no volverá.